dirección de Casa de la Cultura del municipio de San Felipe. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, en esta noche. He tenido un acercamiento aquí con el maestro Lalo y hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo en algunos programas, entre ellos el programa PACMIC, del cual ustedes participaron y que ahora se puede ver el logro o el alcance que se ha tenido de este programa, y yo creo que es muy gratificante para todos ustedes. Y agradecer sobre todo aquí al maestro Lalo y a su esposa, que han tenido a bien pues desarrollar todo este proyecto y sobre todo darle continuidad. A veces es un poquito complicado por la parte administrativa, pero pues yo creo que es cuestión de paciencia y sobre todo de perseverancia. Durante esta semana nosotros hemos programado una serie de presentaciones en torno a la danza. El día 29, jueves 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. En este sentido, nosotros quisimos organizar una serie de presentaciones en la Casa de la Cultura, y yo le hice de conocimiento aquí al maestro Lalo que si él quisiera integrarse a este programa, ya hace aproximadamente como un mes, y pues me comentó que sí, que estaba interesado en participar con nosotros en esta presentación, y es por eso que nosotros nos encontramos aquí el día de hoy, en esta noche. Yo les agradezco mucho su paciencia por los acontecimientos que surgieron. Estaba programado un poquito más temprano, pero yo creo que cualquier hora es siempre significativo. Una de las características muy importantes de la danza es que nos ayuda a manifestar todo aquello que sentimos en el interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sobre todo nuestro sentimiento muchas veces de gratitud para con Dios, para con la vida, para con aquella deidad que nos ha procurado muchas bendiciones y muchas gracias. Entonces yo creo que siempre es una manera muy bella y muy grata de poder agradecer por todo lo que se nos concede, comenzando por la vida, por la familia y por el trabajo y por todo lo que siempre se nos da. Y en ese sentido, bueno, pues agradecer la presentación que ustedes van a realizar el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Yo agradezco nuevamente a todos ustedes, y bueno, pues aquí estaremos disfrutando de esta bella presentación. La idea es poderla compartir también con las demás personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook de Casa de la Cultura. Yo espero que por ahí el día de mañana podamos compartirla. Por ahí los vamos a estar viendo en estas redes sociales para que le pongan muchas ganas y también mucho entusiasmo. Y bueno, anticipadamente les agradezco. Y sin más preámbulo, bueno, pues cedo aquí el espacio y el uso de la voz a todos ustedes, al maestro Lalo. Ok, claro que sí. Como lo dice por aquí el director de Casa de la Cultura, Sergio, que estamos por aquí conmemorando el Día Internacional de la Danza. A eso hace alusión. Va a ser el Día de los Danzantes y también va a ser el día en el que nosotros presentemos uno de los apoyos que nos fue brindado, en este caso con el apoyo del Casa de la Cultura y de PACMIC, el gobierno del estado, adquirimos este recurso. Entonces ahorita vamos a demostrar que somos un grupo fuerte. Por ahí él hacía mención de que le hemos dado seguimiento mi esposa y yo, más que nada al proyecto del recurso bajado. Lo que está actualmente aquí montado es fruto del esfuerzo de muchas personas, de todos y cada uno, desde los que iniciaron hasta los que se han ido incorporando, gente que ha perseverado desde hace varios años ya a los ensayos, a las danzadas. Entonces hoy por hoy estamos aquí como un grupo fuerte y todos hemos aportado para que se logre esto. Muchas gracias. Vamos a comenzar ofrendando a los cuatro vientos en este momento, para solicitar a que nuestro Dios nos provea con la lluvia que nos ha de dar alimento, la lluvia que ha de dar vida a los animales, a toda la naturaleza. Entonces vamos a comenzar haciendo ofrenda en este espacio para pedir y para agradecer por todo lo dado. Thank you.
hace algunos años que yo, Guadalupe y dos amigos, Lalo y Betty, buscamos una manera distinta de servir a la comunidad y a nuestros santos, platicando de nuestros gustos. De ahí surgió la idea de formar una danza que estuviera dedicada a nuestros patronos y que apoyaran en nuestro pueblo a las personas que quieran practicar esta forma distinta de crecer y adorar a todos quienes practicamos en la Llana. Nos gusta danzar al Sagrado Corazón y a la Virgen de Guadalupe. Esto representa el corazón que late rápido y fuertemente, en quienes queremos adorar a Dios y venerar a los santos. Cualquiera
cualquier persona que se quiera integrar a nuestra danza es bienvenido. Y bueno, nosotros más que nada le lanzamos a Dios y le damos gracias por todos los beneficios que nos ha dado, y sobre todo los movimientos, cada paso, yo creo que lo hacemos de corazón. En Líbana, se dice que hay que bailar con el corazón. Sí, mi nombre es Eulalio García. Somos parte de Líbana, todos los que estamos aquí presentes, incluso la comunidad que está por aquí observando en este recinto. Yo creo que como comunidad somos una sociedad muy católica, somos una sociedad muy creyente, lo tenemos muy arraigado desde nuestros ancestros, desde el hacendado, desde su familia del hacendado, quien fue dejando la huella, la marca de la religión católica, los santos. Los santos que veneramos, a la Virgen de Guadalupe, al Sagrado Corazón, a ellos nos los fueron dejando nuestros hacendados, la forma de donde nacimos como comunidad. Entonces, por ello es que en esta ocasión nuestra danza está dedicada ni más ni menos que a la Virgen de Guadalupe y al Sagrado Corazón. La Virgen de Guadalupe, a quien está dedicado este templo, y por otra parte también al Sagrado Corazón, a quien veneramos cada año en junio. Próximamente estaremos llevando a cabo esta fiesta. Para nosotros es un placer tenerlos como patronos, a nuestro Sagrado Corazón, a nuestra Virgencita. Entonces, pues a nombre de la comunidad, nosotros vamos a estar dedicados siempre a ellos y venerando a muchos más santos a donde nos invitan, y claro que solamente adorando al Dios único. En este momento nos acercamos un poco más la llegada al templo de nuestros santos patronos, por lo que la danza completa forma tres filas de frente a manera de media luna. Los encargados de cada ofrecimiento, como lo es la mandolina, como lo es el incienso, como son los granos, nos acercamos un poco más nuestras ofrendas al templo. Encargados de cada ofrecimiento, nos acercamos un poco a la entrada del templo.
en este momento les damos a conocer que somos el proyecto 15 de PACMI. Nosotros lo titulamos nuestra intervención promoviendo los rasgos característicos y originales de la danza azteca chichimeca conchera en el grupo Líbana Corazón Guadalupano. Somos un proyecto de los beneficiados en el estado por el programa federal PACMI. En esta ocasión obtuvimos pluma de para Resplandor, pluma de faisán, espina faisán y también guía de gallo. Entonces nuestros penachos el día de hoy están decorados por primera vez con los tres elementos característicos de la pluma en la danza azteca conchera. Nuestros penachos están decorados de tal manera que vamos acercándonos a los rasgos. Otra parte fue la que nos correspondió a nosotros como incluir ya los rituales característicos, incluir una mandolina también fruto de este proyecto, de este programa, y también hacer de una manera sacra nuestro ofrecimiento a los patronos de nuestro pueblo y de esta manera promover a nivel región Valle de Jarán de Berrios lo que es la danza azteca, conchera, chichimeca. Gracias. Nos encontramos ya en la última parte de esta presentación de su danza, ya para casi culminar el ritual. Y bueno, pues yo quiero antes de eso, de que se termine, poder agradecer a todos ustedes, gracias por habernos presentado esta danza que sin duda refleja pues lo que ustedes sienten, lo que ustedes creen principalmente. Algo que decía ahorita el maestro, son el proyecto número 15, pero créanme que de verdad son muchísimos proyectos los que se presentan en el estado y ustedes fueron uno de los beneficiados. Y esto habla de la fortaleza al interno que hay de su danza y también de la cohesión que ha permitido que este proyecto se lleve a cabo. Yo tengo una duda, no sé. ¿Por qué le pusieron así, Lalo? No sé si pudieras compartirnos un poquito de la historia del nombre. Sí, el nombre, nosotros batallábamos si ponerle un nombre relacionado al Sagrado Corazón o a la Virgen de Guadalupe. Entonces, un sacerdote de aquí de la comunidad, el Padre Carlos, nos sugirió, ya que de manera histórica, alguna vez nuestra comunidad llevó el nombre Líbano. La comunidad de Lequeito en alguna ocasión llevó originalmente pues, el nombre de Líbano, que es otra de las ciudades de España. Nombre, claro, que traído también de idea de los españoles, del hacendado. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo este homenaje a quienes en aquel tiempo habitaron la comunidad, que eran trabajadores de la ex hacienda, la hacienda de Lequeito, entonces llamada Líbano. Y tenemos como eslogan Corazón Guadalupano, precisamente por el Sagrado Corazón y por la Virgen de Guadalupe. De ahí surge el nombre. Muchísimas gracias, yo creo que me queda muy, muy claro. Bien, para no demorarnos más y ya finalizar con este ritual que ustedes han comenzado, quiero entregar este reconocimiento a nombre de la administración, que literalmente se los voy a leer y dice lo siguiente: la Presidencia Municipal de San Felipe, Guanajuato, otorga el presente reconocimiento a la danza azteca conchera chichimeca, grupo Líbana Corazón Guadalupano, por su valiosa participación en las presentaciones culturales para celebrar el Día Internacional de la Danza. Unión, Tradición y Progreso, San Felipe, Guanajuato, en el mes de abril del 2021. Se firma el ahora presidente interino, Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz. Es para todo el grupo. Gracias y le entregamos el reconocimiento. Un aplauso. Gracias.
quieres, pero no tienes traje. No estoy hijo de la ¿Quién se los hace a ellos? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?